Hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, y Cercedilla TV quiere saber cómo nuestro pueblo celebra este día. Hace 4 años, un día como hoy, yo estaba muy malito, tenía pancreatitis aguda, y lo primero que yo quiero es dar las gracias a Valentín. Después, quiero ser el primero en felicitar a mi parienta. María Teresa, te quiero. Bueno, vamos a ver cómo se nos da esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Te quiero? ¿Cómo te gusta la fotografía? Vamos a ver, espera un momento, mira, tú y yo estamos aquí. Bueno, ya estamos, mira, aquí. Sí, en la plaza. En la plaza del pueblo, mira una cosa. ¿Tú sabes qué día es hoy? Sí, el día de los enamorados de San Valentín. Muy bien, pues has acertado. Entonces, la segunda cosa, ¿qué regalo has tenido hoy? Pues ninguno. ¿Qué? No, me refiero a que tu marido, ¿qué te ha regalado? Nada, nada. ¿Cómo? No, no entiendo. No, nosotros de eso pasamos ya. Ah, ¿ya pasáis? No, es el día a día. El día a día. El día a día. Pero de todas formas, hoy le vas a preparar algo especial. Pues sí. Pero digo, primero, oye, está fuera, ven para acá. Estoy fuera de... ¿Fuera de cámara? Sí, aquí, mira ahí. Oye, ¿qué está... Pero una cosa, ¿algo especial de comida o de, vamos, que si al final vas a decir, oye, que vas a tener un premio, alguna cosa, no sé? Sí, de comida, de comida. O sea, nada, que le gusta todo mucho. De comida. De comida. ¿Nada más? Nada más, de salir y de celebrarlo, ninguna celebración especial, de nada. Oye, pues, mira, ¿quiere decirle algo a tu marido que estás enamorado? ¿Alguna cosa pues que nada, felicidades. Que el amor es el día a día, me parece a mí. No el día de San Valentín, simplemente. Todos, todos. Es el día a día. Todos los días. Muchas gracias. Venga, nos vemos. Hasta luego. ¿No te parece, Ezequiel, que hasta, es el día a día? Hasta bonito. Luego ya sabes que lo puedes ver en Cercedilla TV. ¿Vale? Aquí la televisión... Bueno, ven para acá. Mira, una cosa. Mira, si es que nosotros... ¿Estamos ahí? Mira, ahí estamos. Tenemos que agacharnos un poquito, bájate un poquito. Ahí está perfecto. Oye, una cosa. ¿Tú sabes qué día es hoy? Día de los enamorados. Entonces, San Valentín. Has aceptado, en eso has aceptado. Una cosa, ¿y has regalado a tu mujer? Todavía no. Todavía no. O sea que espéralo que ya. Y a mí tampoco todavía nada. ¿Tampoco? Pues oye, es el momento. ¿Quieres alguna cosa especial? No, alguna cosa que te regale especial. No, normal. No. Comida, vas. Oye, una cosa. Dila lo que quieres. Lo que quiero yo. Sí, la. ¿Quiere? Cariño, cariño. Ah, quiere cariño. Oye, que de comer nada, que nada más cariño. Venga, hasta luego. Mira una cosa. Aquí me encuentro con Pedro, que es un amigo mío de toda la vida. Anda, que no hemos jugado al fútbol él y yo. Oye, una cosa, nos hemos hecho viejos. Sí, pero tú más que yo. No más que yo. Pero una cosa, hoy... ¿Tú sabes qué día es hoy? Sí, el día de los enamorados. O sea, que lo ha acertado. ¿Qué te han regalado? Hasta ahora nada. No, vamos a ver. No, digo a tu mujer. Digo... Que no, que hasta ahora nada. No me ha visto porque he salido muy pronto a trabajar. Y no sé. Bueno, que no te... Tendré la sorpresa cuando vaya conmigo. ¿Y tú a ella? Por ahora tampoco nada. Lo mío es más complicado. Oye, una cosa. ¿Y tú qué quieres que te regale? ¿Algo de comer o más bien algo más... un poquito más cariñoso? No, vamos. A mí lo de comer no me preocupa. Lo de cualquier comer, detalle no... es bonito para mí. No. Pedro... Que te vaya bien. Hasta la próxima. Aquí. Mira una cosa, yo salgo por aquí. Ahora tú haces que vienes así como sin darte cuenta. ¿Para acá? Sí, para acá. Vienes para acá. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo Hola. Estás? Hola. Oye, una cosa. ¿Tú sabes qué día es hoy? Hoy es día de enamorado. Ah, sí que lo sabes. Sí. Y bueno, una no, cosa, ¿tú tienes mujer, parienta, amiga, novia? Mujer. Una cosa, ¿qué te ha regalado? Nada. No, me refiero a ella, a ti. Nada. ¿Y tú a ella? Nada. Coño, pues sí que lo lleva ahí. Oye, una cosa, pues hoy habrá algo. ¿Qué quieres? ¿Una comida? ¿O te gusta más plan cariñoso? ¿Qué es lo que va a haber? Me gusta más cena. Ah, ¿vas a tener cena? Sí. Muy bien. Pasa, que estamos todos de familia. Va, Filo, tú también vas a ir. Adiós, Filo. Adiós. Oye, ven para acá. Ven. ¿No? Hay una cosa, que tú es que no vas a regalar. Cena. Yo creo que cena. Muy bien, pues que lo pasen bien. Igualmente. Oye, dile alguna cosa, te quiero, alguna cosa para que por lo menos... No, si esto no va a ver. ¿Qué?
que no lo va a ver. No lo voy a dejar yo, que lo vea. O sea, que me pegue. Venga, venga, pase un buen día. Adiós. Hola, muy buenas, ¿cómo te va? Oye, una cosa, ¿te puedo hacer una preguntita? A ver si la puedo responder. A ver, una cosa, sí, mira. Tú así como que vienes aquí, como que no te das cuenta que vienes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, una cosa, mira, quizás un poquito más adelante. Oye, una cosa, voy a tener que... Espera. Ahí. Ahí, así está muy bien. Hola, mira, ¿tú sabes qué día es hoy? Sí, día 14. Hombre, 14. 14 y se dice que va a San Valentín. Ah, bueno, eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Tú estás casada con...? ¿O no? Estoy separada. Ah, separada, muy bien. Pero de todas formas, ¿hoy te lo has entendido o no? Pues no, no estamos con mucho celebrando, la verdad que no. ¿Pero por lo de la economía o por lo de la compañía? Todo junto. Muy bien. No, de otra forma, te deseo que pases un día muy feliz, ¿vale? Además, eso vale para todo. ¿Eso vale para todo? Sí, muy bien. Sí, venga, sí. Venga, muchas suerte, gracias. ¿Esto suerte. Dónde va? Ponte por ven para acá, ven para acá. Vamos a tapar lo primero la máquina. Ven para acá. ¿Cómo? Estoy aquí con Pablo. Sí, no, estoy aquí con Pablo, sí. Viendo cómo está el panorama, porque el panorama no está nada desfavorable, ¿sabes? Me está dando la predicción del tiempo. Y ahora yo quería preguntar una cosa. ¿Tú sabes, Pablo, qué día es hoy? Hoy me parece que es el día de los enamorados. Pero una cosa, ¿tú has tenido algún regalo hoy? Oye, yo ya he pasado de esa edad, ya he pasado a la tercera edad. Ah, ¿estás en la tercera edad? Entonces... Sí, el asunto de enamorado ya es muy distinto. Entonces nada más que la barriguita... No, no. Yo nada más... Aquí una, estamos haciendo un poco de tiempo. Cosa. ¿Qué? A esta señora ya la he visto hace un momento. Sí. Sí. Venía aquí al consultorio. Muy bien. Pues entonces, nada, ¿tú qué opinas, animas a la gente o no? ¿A bueno, que se case o que es mejor que se junte? O vamos, o... Hombre, lo suyo es casarse. Casarse. La tradición de que se ha visto antes ahora se cambia la vida. Sí. Y claro, cambia todo, pero vamos. No pasa nada, ¿eh? Porque si has de llevarte bien, lo que hay que hacer es aguantarse uno a otro, porque la vida de matrimonio es muy dura. Una cosa, ¿y tú has aguantado, vamos, has aguantado lo suficiente o...? No, no. No, hombre, no. Pues a veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. A veces la cogí esta carta y ha dicho... Claro, hombre. Bueno, una cosa, que vale por haberte hablado contigo, ¿vale? Nada, hombre, pues para seguir. Hasta la próxima. Voy a ver en el mercadillo. Vale. A ver qué veo por ahí, ¿vale? Vale, estupendo. Muy bien. A seguir. Venga, hasta la próxima. Adiós. Que vaya bien, hasta adiós. Luego, adiós. Oye, que yo también tengo prisa, pero vamos a esperar un momento. Ya hemos empezado... Pero bueno, pues ya, mira, ya espera, ¿qué preguntas me pasa? No, pues, a ver, mira, ven para acá. Qué sí, no, espera un momento. Muy sencillo. Esto es muy sencillo. No. Mira, es muy sencillo. Tú ahí estás muy bien, ¿verdad? Sí. Pues yo ahora hago así, ya está, y ya estoy. Ya está. Estamos a la misma altura. Hola. Hola. Hola, Luisa, ¿cómo estás? ¡Pepa! ¿Y desde cuándo has cambiado de nombre? Es que todos los días cambias de nombre, ¿o qué te pasa? Porque si me han dicho que eras Pepa... Ah, Pepa. No, Pepa. Sí, oye, sí. Una cosa, Pepa. ¿Tú sabes qué día es hoy? Hoy es el día de los enamorados, el 14. El día de los enamorados. Claro. ¿Y qué te has regalado? Pues nada, todavía, porque no lo he visto a mi marido, me he levantado y me he ido a la calle y todavía no he llegado. Pues sí, que no sé lo que me ha regalado. ¿Y tú a él? Yo a él menos, porque yo, él no me regala a mí, yo tampoco, no me voy a gastar yo el dinero y él no. Si me regala él, yo le regalo. Si no, nada. Bueno, ¿en eso andamos entonces? Sí, señor. Si al caso le regalo una corbata o unos calzoncillos... Una cosa. Ah, ven, no, está bien. Ya por ahí vamos entrando. Oye, una cosa. Tú, esta noche, dile, ¿le va a tener un premio? ¿Le vas a...? No, no, vamos, que no hace falta. ¿Que le vas a hacer una comida bonita? Sí, sí, una eso comida sí. Bonita. La comida es todos los días bonita. La comida, eso le encanta comer bien. Sí. Sí, eso sí. Muy bien. Pues me alegro de que seas tan amable y dile alguna cosa a tu marido, te quiero, alguna cosa para que lo sepa. Ah, marido, que te quiero mucho, más que la trucha el trucho.
así que... Bueno, seguimos el recorrido, vamos a ir al mercadillo, vamos a ver qué nos encontramos. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, venga, pues hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. ¿Y esto cuándo sale? Oye, esto... Mira, así no vemos ya. Hacemos como... Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Cloti. Pero tienes que hablar más. Cloti, ven para acá. Estoy con Cloti y con... Cintia. Y con Cintia. Cintia, a ver, sales aquí. A ver, Cintia, muévete para acá. No, Cintia, para salir tienes que venir aquí. Una cosa, Cloti, ¿tú sabes qué día es hoy? Día San Valentín. ¿Y has tenido algún regalo? De momento no. ¿Y tú qué has regalado? Tampoco. ¿Tampoco? Entonces, ¿ha venido ahí a por provisiones para prepararle una buena comida o...? Normal. ¿Normal? Ya lo celebraremos. O sea, hoy no... Eso, el fin de semana. Ah, el fin de semana lo celebráis. Muy bien. Sí. ¿Sois de la zona? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Cloti, a ver. No, Cloti está aquí. Cloti, mira, Cloti, a ver. Tómate un poquito. Aquí. Sí, Cloti está aquí. A ver cómo... ¿Y esta es? Cintia. Bueno, Cintia, luego te ves en Tresería TV, ¿vale? Vale. Venga, lo pasé bien. Hasta luego. La una va después de las 12, Ali. ¿Tú podrías hacer una cosita o no? ¿No quieres? ¿Has visto qué graciosos han estado aquí los amigos? Oye, una cosa. Mira, a ver. ¿Esto para cuándo sale? Esto lo voy a poner en... esta señorita la conoce. Espera un momento, a ver. ¿A que no me tomes? No, si no quieres, no te grabo. ¿No quieres? ¿Seguro? A mí sale en Facebook, ¿algo? Un baile. Sí, pues también te puedo. Yo me enteré todas las noticias del pueblo por esta señora. Oye, una cosa, por lo menos dime cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Se llama Isabel y dice que es una fan. ¿No? Pero es muy vergonzosa. Está colorada. Isabel, pero es muy vergonzosa. A ver, guapo. Isabel, ¿has tenido hoy algún premio? ¿Algún regalo? No, yo que no tengo nada. Ah, bien, vale. Ahora sí que no lo grabes. Vale, lo voy a corto ya, ¿vale? Quiero salir ese quieto, digo, vale, ya, ¿eh? Corto ya. Bueno, hay que ver. No, mira, a ver, espera un momento. ¿Aquí estás tú? No, no. ¡Sal aquí! No. ¡Tú sales! ¡Que no! Aquí estamos discutiendo. Ven aquí. No, ven aquí, mira. No, si solamente... O sea, te voy a hablar tú y yo. Vale. Me encuentro aquí con dos chicas guapísimas de Cercedilla. Ya he hablado con mucha gente y me queda una opinión nada más. Es saber, ¿tú sabes qué día es hoy? Sí. No lo sabes porque no lo habrías dicho. San Valentín. ¿Es San Valentín y qué te han regalado? Nada. No, pero si eras novio. Nada. Ah, ¿que no tienes novia? Bueno, ¿y tú? Una cosa, ¿cómo te llamas? Andrea. Estoy con Andrea. ¿Y con? Sandra. Andrea y Sandra son de las dos chicas más guapas que hay en este pueblo. ¿Decir alguna cosa para la tele? Es decir, Cercedilla TV, te quiero, por ejemplo. I love Cercedilla TV. Pero dilo más alto que no te ha habido. Ven aquí, mira, aquí. Ahí. I love Cercedilla TV. Aquí. Te digo. ¿Qué dices? Hace mucho frío, ¿eh? Hace mucho frío y... Tira un besito a la... Besos a mis padres que esto lo ven. Ah, ¿sí? Venga, tú, pues también. Pues un rato. Bueno, nos vemos luego de aquí a un rato. Hasta luego. Adiós.